En una aldea de la región del sur vive Johanna, nombre ficticio que utilizaremos por su seguridad y la de su familia. Johanna, una jovencita de 14 años de edad, tuvo que salirse de su casa ya que era víctima de violencia intrafamiliar, pues la vida con su madre era insoportable. Johanna y su hermana Leslie, de 12 años de edad, a quien también la nombraremos con nombre ficticio por su seguridad, vivieron con su abuela, ya que su madre las apartó de su lado por una razón que a Leslie aún le causa resentimiento en su corazón. Que a ella no le gustaban las niñas, solo los varones. Al fallecer la abuela, la vida de las hermanas cambió completamente, pues tuvieron que regresar a su casa y convivir con 4 pequeños hermanos. Un hermano mayor, su madre y su padrastro. El cambio de vida no se hizo esperar. Desde el primer día que llegaron a lo que sería su hogar, los golpes, insultos y malos tratos se hicieron presentes. Me pegaron en la pierna y en la espalda, me dejaron morales. Me tiró en un cilindro y me rompió el cuello. Las 2 pequeñas hermanas las obligaron a trabajar para ayudar económicamente a su madre y a su padrastro. Yo fui a hacer un torteado y me pegó mi padrastro con un cincho. Yo me iba a trabajar, a buscar qué comer. El caso fue trasladado a la Oficina Municipal de Protección a la Infancia y Adolescencia del Pueblo, quien hasta hoy ha estado apoyando a Johanna, a Leslie y su tío en este proceso que ha sido difícil para ellos. Johanna se encuentra viviendo su segunda oportunidad y su vida de malos tratos poco a poco va quedando atrás. Leslie también vive su segunda oportunidad, rodeada del cariño de su tío y sus primos, reconociendo el verdadero significado de lo que es vivir en el calor de una familia. Desde hace 3 años, con el apoyo de UNICEF, se inició el programa que se conoce como las Oficinas Municipales de Protección a la Niñez y Adolescencia, con el propósito de erradicar la violencia y la pérdida de valores en nuestra niñez. UNICEF impulsa la apertura de oficinas municipales de protección a la niñez y adolescencia a nivel nacional para que los niños y niñas de todo el país tengan en sus propias poblaciones una institución que vele por ellos y proteja sus derechos. El programa de las Oficinas Municipales de Protección a la Niñez y Adolescencia tiene poco tiempo de haberse iniciado. Sin embargo, ya está dando atención en algunos municipios de 7 departamentos. En el departamento de Chimaltenango hay oficinas en San Martín Jilotepeque y Tecpan. En Escuintla, en Santa Lucía Cotzumalguapa. En Huehuetenango, en el municipio de Chantla. En Quiché, hay oficinas en San Bartolomé Jocotenango. En el departamento de San Marcos, hay oficinas en los municipios de Nuevo Progreso y San Pablo. En Sololá, hay oficinas en Panajachel y San Pedro La Laguna. En Totonicapán, en Santa María Chiquimula. Y en el departamento de Guatemala, hay oficina en el municipio de Palencia. Aunque momentáneamente están en servicio únicamente 11 oficinas, el propósito es cubrir todo el país. A simple vista, Hassen demuestra ser un niño inteligente, dinámico, activo y risueño. Sin embargo, hay una circunstancia que ensombrece su vida y es el obstáculo más grande al que Hassen se enfrenta: la separación de sus padres. Que cuando era pequeño, él una vez se pelearon muy fuerte y mi papá se fue a Estados Unidos. Doña Nora es una mujer trabajadora y dedicada completamente a su hijo Hassen. Nora empezó a observar ciertos cambios en la conducta de Hassen. Notó que él se estaba convirtiendo en un niño conflictivo, rebelde y además respondón. Y a veces la maestra yo le decía que ni siquiera quería estar en la escuela porque no me gustaba. La Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa es una de las más recientes municipalidades en acceder a abrir la Oficina Municipal de Protección de la Niñez y la Adolescencia. A
a través del canal de televisión municipal, promueven los servicios que actualmente tienen para beneficio de la población. Tenemos atención no solamente para la gente de Santa Lucía, sino que vienen personas de Siquinalá, La Democracia, La Gomera y municipios aledaños. De esta forma fue como doña Nora, madre de Hassen, se enteró de la Oficina Municipal de Protección de Niñez y Adolescencia y de los servicios de psicología que se brindaban. Doña Nora decidió acercarse junto con Hassen a la municipalidad y solicitar ayuda a los especialistas para que trataran el cambio de conducta por el que está pasando su hijo. Decidí buscar ayuda ya de otra forma. A mí me gusta venir aquí. La importancia del apoyo psicosocial a los niños y jóvenes de nuestras poblaciones es de suma importancia para ellos, ya que en algunas ocasiones se ven enfrentados a cambios y conflictos que los padres no siempre saben afrontarlos y muchas veces no saben qué hacer para ayudarlos. Aunque para Hassen el acudir a terapia psicológica en un principio no fue nada fácil, ahora lo ha logrado asimilar no solo como un lugar donde va a ir a jugar y a platicar, sino porque ha comprendido que la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia es el lugar donde él está logrando superar sus actitudes negativas y transformarlas en actitudes positivas. Ha bajado su nivel de agresividad. Se ha puesto un poquito con mayor interés en la escuela. Pero ya estoy mejorando, más bien que mal. Para doña Nora, el contar con esta ayuda de la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia le ha devuelto la felicidad, pues no hay nada que a una madre le produzca tanta tristeza que el ver a un hijo o una hija en una situación conflictiva y no poderlos ayudar. Los hijos son como un motor, algo por qué luchar, por qué vivir. Y si ellos son felices, nosotros también somos felices. Él es un niño de tan solo 13 años de edad que ha tenido que enfrentar la peor de las experiencias como niño, pues fue acosado sexualmente por una vecina. Sorprendido en su niñez, la primera reacción de Santiago fue callar el acoso de la señora. Santiago, llorando, le explicó a su madre la situación que estaba viviendo y Magalí decidió apoyarse en las instituciones que dan protección a los ciudadanos. El juzgado de paz trasladó el caso a la Oficina Municipal de Protección de la Niñez y Adolescencia de Santa Lucía, Cotzubalguapa, para que le dieran atención a esta familia acosada. Y de inmediato, Santiago y su madre iniciaron un proceso de atención psicosocial. El abuso sexual infantil es un delito que sucede con frecuencia. Se estima que una de cuatro niñas y uno de cada siete niños son víctimas de abuso. Porque a veces se tiene la creencia de que solamente los hombres abusan, ¿verdad? Y lamentablemente ahora vemos también casos de mujeres que están abusando adolescentes en este caso. Gracias a la red de protección que forma el Centro de Salud y la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia de Santa Lucía, Cotzumalguapa, Santiago y su madre han podido desahogarse abiertamente en sus terapias psicológicas, las que continúan recibiendo hasta hoy día. Hoy, después de la experiencia que ha vivido en sus primeros años de niño, Santiago tiene un consejo para los jóvenes que atraviesan por una situación similar. La ley existe y yo sí tengo amparo en ella que me llegará a ayudar. Pues yo les pido a todos los jóvenes que pasan este problema que acudan a las autoridades, que les digan la verdad a sus papás. De dos años para acá, UNICEF ha estado impulsando un proyecto que se conoce como la Oficina Municipal para la Protección de la Infancia y la Adolescencia. Estamos aquí en las oficinas de UNICEF y nos está recibiendo el licenciado Justo Solórzano. Él es especialista en la protección de niños y adolescentes por parte de UNICEF y también con Miriam Rodríguez, que ella es consultora de UNICEF.
Platiquemos, ¿qué es en sí una oficina municipal para la protección de niños y adolescentes? La Oficina Municipal de Protección a la Infancia es una iniciativa que surge de las propias municipalidades, en donde en algunas comunidades, aldeas o caseríos de las municipalidades tenemos muchos casos de abuso sexual, de suicidio de adolescentes que quedan embarazadas a temprana edad, casos de negligencia, de maltrato físico, casos de trata de adolescentes cuando engañan a las o a los adolescentes para ser trasladados a otro lugar y ser explotados sexual o económicamente. Señora Rodríguez, cuando estamos hablando que la Oficina Municipal de la Protección de la Infancia y Adolescencia cuida a la niñez y a los adolescentes, ¿qué tipo de casos está atendiendo o puede atender? La oficina tiene dos grandes finalidades. Una es atender específicamente aquellos casos de vulnerabilidad de derechos que se manifiestan con muchas particularidades en cada municipio. En uno de ellos el trabajo infantil, en otro de ellos han llegado casos de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, pero los casos más frecuentes son por negligencia, abandono, ¿verdad? Señor Solórzano, dentro de esta estructura municipal, el hecho que estas oficinas vayan a través de este servicio de las municipalidades, ¿no es cargarle a la institución municipal de lugar un servicio más, una carga más? El primer paso lo está dando la municipalidad y luego la municipalidad tendrá que llegar a algún acuerdo con el gobierno central para que el INACIF, para que la Secretaría de Bienestar Social, para que el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras entidades del sistema de salud principalmente tengan presencia y puedan darle esta asesoría profesional que las niñas y los niños víctimas necesitan. Yo creo que esta es una iniciativa muy interesante porque surge de las mismas municipalidades, es una necesidad real. Si ahí viene una persona y le entra la duda, ¿a dónde voy? ¿A dónde acudo? ¿Al Ministerio Público? ¿A la policía? ¿A la Oficina de Derechos Humanos? ¿Cuál sería la diferencia que va a encontrarse en este tipo de oficinas municipales? Siguiendo con lo que decía el doctor Solórzano, la gente tiene como primera instancia ante una denuncia a la Policía Nacional Civil. Y ahí hemos intentado hacer todos nuestros mayores esfuerzos por capacitar a la policía para que no se revictimice a las personas que ponen una denuncia. Y posteriormente, la policía está de alguna manera informada y entrenada de trasladar a veces el caso a la oficina municipal. Y la oficina comienza a darle todo el acompañamiento para todas las demás instancias que tienen que intervenir en el tema de protección. Señor Solórzano, UNICEF, ¿cuál es el papel que juega en todo esto? Bueno, el papel de UNICEF es principalmente escuchar un poco cuáles son las necesidades, los planteamientos de las corporaciones municipales, y aquí hacemos un llamado a los alcaldes electos también y a la población y a las comunidades para que puedan pedir asistencia técnica. El rol de UNICEF es brindar asistencia técnica y facilitar este modelo de oficina municipal de protección. Lo que se persigue es que, uno, la comunidad conozca los problemas que están sufriendo las niñas y los niños de sus regiones, de sus áreas, que sepan que hay abuso sexual, que sepa que hay adolescentes que se están suicidando, que sepan que hay muchos niños que están siendo víctimas de maltrato infantil, o también que hay muchas adolescentes y muchos adolescentes que están siendo engañados por adultos, inclusive a través de internet, de las páginas sociales, para ser trasladados de un lugar a otro y ser víctimas de trata, que sepan que hay niñas que se están casando a los 12 años, que conozcan la misma comunidad estos problemas y que ellos reflexionen sobre cómo resolver la problemática de su comunidad. Bien, muchísimas gracias a ustedes por la información que nos han proporcionado y consideramos que es de vital importancia para la población. En el occidente de Guatemala se encuentra una pequeña aldea que se caracteriza por la tranquilidad del lugar. Aquí vive Marcos, un niño de 13 años de edad que todas las tardes cambia el bolsón y los cuadernos por el asadón y se convierte en Marcos, el niño trabajador. Marcos, desde muy pequeño, acompañaba a su padre al cafetal y así aprendió las tareas que requiere este cultivo. Hoy, a sus 13 años, él es el encargado de realizar este trabajo mientras su padre se dedica a otras tareas de la agricultura. Conforme va aumentando de edad, también va aumentando la responsabilidad. ¡Gracias, Martín!
La aldea Totolyá forma parte de los 320 municipios que aún no cuentan con la Oficina Municipal de Protección a la Infancia y Adolescencia. Sin embargo, con el programa Mi Territorio Sin Violencia, los niños, maestros y padres de familia reciben constantes capacitaciones sobre temas de interés y de protección de la infancia. Las capacitaciones son exclusivamente dirigidas a los alumnos de quinto primaria de las escuelas, pues ellos se encuentran en la edad indicada para recibir la información, analizarla y ponerla en práctica. Ya tenemos que dar violencia entre la familia. Me sirve para mi familia, contar con mi familia, para que ellos no hagan la violencia. El trabajo no está simplemente en capacitar a los niños o alumnos en estos casos, sino también se debe de capacitar a los maestros, pues ellos son los que tienen el contacto directo con el alumno y con el padre de familia. Para San Lucas Tolimán y la aldea Totolyá, ha sido muy importante la creación de estas redes de protección que ha venido a suplir momentáneamente la creación de la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia. El programa de la Oficina Municipal para Protección de la Infancia y la Adolescencia, paso a paso, está demostrando lo necesario de su existencia y lo beneficioso que puede ser para la orientación de los niños y adolescentes, tanto de las ciudades como de las poblaciones del área rural. Hay una oficina que sí tenemos nosotros donde protegernos de las personas que nos lastiman. Cuando una niña o un niño es afectado por una situación conflictiva, los niños, las niñas, padres de familia o cualquier ciudadano puede acudir a la Oficina Municipal de la Niñez del lugar a poner la denuncia. Una vez presentada la denuncia, la Oficina Municipal de la Niñez facilita el acercamiento con las instituciones locales que cuenta el municipio, como el Juzgado de Paz, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, organizaciones de protección infantil, la Policía Nacional Civil o el Registro Nacional de Personas para realizar las acciones que el caso requiera. Aunque Marcos trabaja como agricultor y se esfuerza como estudiante, su sueño en la vida es desarrollar sus inclinaciones artísticas, como al parecer su padre también las tiene. Quiero ser un músico. Así como mi papá también lo hace.